rato pelear con mi promotora. Teníamos desde que peleamos con el Chamarra Quintero que no peleamos con ellos, entonces pues es un gusto regresar a casa con ellos y qué más que sea ahí en el Palenque, y esperemos que sea un gran rival para que sea una gran pelea. Bueno, es un gran año el que has tenido coronándote en campeón nacional, que es algo que desde hace mucho tiempo estaba buscando, y también esa experiencia en Inglaterra, ¿no? Que diste una gran pelea allá y mucha gente te lo reconoció. Sí, sí, así es. Fue un gran orgullo pelear en Inglaterra, y más que era en la empresa de Mastron, de Eddie Hearn. Y dimos buena pelea. Siento que ganamos la pelea, la verdad, fácil. Yo pienso hasta ahorita que ha sido la pelea más fácil que he tenido. No salí absolutamente nada golpeado. Un poco cansado, ¿no? Por el cambio de horario que tuvimos allá. Eso no dormíamos, no descansábamos bien por el viaje, pero... Pues dimos buena pelea y esperemos que pronto nos den otra gran oportunidad como esa. Bueno, en esa experiencia, pues lo mandas a la lona también, ¿no? Que fue algo, de los momentos más importantes de la pelea. ¿Cómo recuerdas el proceso de esa pelea? Sí, no, pues mira, nunca lo habían mandado a la lona, un peleador invicto que nunca lo habían golpeado. Para mí fue una... pensaba en rematarlo, pero yo sabía que lo había agarrado con un golpe que no estaba muy bien acomodado, él tampoco fue un golpe que lo mandara a noqueado, ¿no? Pero apretamos y lo lastimé varias veces, gancho al hígado, que le dolieron, yo sentía que le dolía, uno siente cuando le pegan en el hígado, pero pues la verdad es un peleador muy bueno, muy experimentado, muy movible, se movía mucho. Pero pues como te digo, nunca quiso pelear al choque. Si se hubiera puesto al choque, otra cosa hubiera sido. Roddy, con el campeonato nacional también se espera que próximamente hay una defensa, ¿no? Que se ha hablado mucho en redes y pues está buscando esa pelea nuevamente. Ojalá, con el Kid. Es lo que yo quiero. Yo hablé con mi promotor, Chaday, que si esta podía ser de defensa el título, pero pues no se pudo por una o por otra cosa. Entonces esperemos que pronto... Pues esperemos que pronto se haga una defensa para defender el título y pues qué más, defender el título aquí en Culiacán sería una gran pelea.